que tú dices, y yo estoy de acuerdo, que, por ejemplo, las polémicas del offside son polémicas que se están dando a nivel mundial. O sea, sí, pasó en la Copa América, ha pasado en varios torneos, y van a ser jugadas muy finas que seguramente hasta que cambie esta regla de la que se está hablando, van a seguir pasando. Pero los fallos tan escandalosos, lo de Coquimbo, que tú mismo has tenido que salir a decir, como el penal que no le dieron a Puch de Valencia, que has tenido que salir a decir públicamente la verdad, yo considero que aquí hubo un error. ¿Tú pensaste que quizá ese tipo de error flagrante o desmedido se iba a reducir o se iba a acabar con el VAR, como revisábamos un poco en tu declaración, que son más errores de criterio que algo milimétrico como la línea del offside? A ver, yo creo que efectivamente los errores han sido graves, importantes y mediáticamente sin discusión en realidad. Pero yo creo de entregarle algunos datos. Nosotros, en términos de chequeo de penal en estos 52 partidos que llevamos, o 54, hemos analizado alrededor de 160 jugadas de posibles penales, de los cuales hemos errado en 3. Claramente hemos errado en 3 situaciones penales. Por lo tanto, desde el punto de vista objetivo, hemos reducido mucho la cantidad de errores que teníamos el año pasado con respecto a penales mal sancionados o penales omitidos por nuestra parte. Por lo tanto, si bien es cierto, esta implementación, siempre dije que nunca iba a ser fácil y que siempre se han producido problemas. De hecho, la Premier League, por ejemplo, solamente por dar un nombre de una liga que es pionera en este sentido, hace 2 semanas atrás el VAR tuvo que, tal cual lo estoy haciendo yo o lo hice yo ayer, tuvo que salir a dar unas explicaciones por una no expulsión del jugador Lo Celso de ya ha tenido polémicas varias, en Italia igual. Entonces, es algo que es manejado por un ser humano, que tiene errores, que es perfectible, pero estamos en un proceso que llevamos recién 6 fechas, 50 partidos, y bueno, hemos tenido errores, pero también hemos tenido grandes aciertos, y como dice Aldo, le hemos dado justicia deportiva a este juego que no tenía antes. ¿Te parece para ti penal el de, porque ya lo analizamos, el de y le hacen a Everton de Unión Española, que es muy al límite, que no se ve, que es casual para nosotros? ¿Te parece para ti penal? Me parece una situación muy interpretable, que tenemos un árbitro que está bien ubicado y que tenemos unas imágenes de televisión que avalan el VAR avala la resolución del árbitro producto que se produce un golpe con la rodilla de Baez cuando va a patear Díaz, que es muy muy interpretable, que nosotros la destacamos. Lo tocó. Y esa interpretación la tiene un árbitro. Y entonces no es un error claro y obvio por parte del árbitro, y el VAR no puede intervenir. Me parece a mí que a lo mejor yo no lo hubiese sancionado, pero no puedo decir que es un error claro. No puedo decir que es un error claro. Yo sigo insistiendo con esto. ¿Cómo es la misma pregunta que te hice la vez anterior. Yo soy pro software, absolutamente. Pero el tema del criterio. ¿Cómo diablo lo haces tú para aunar los criterios? Porque claramente el tema no está en el software que llega, porque eso es igual para todos los partidos. Sin embargo, pareciera ser que el puente se termina cortando en casi todas las jugadas medias polémicas en el criterio que se utiliza en un partido para una amarilla, en un partido en el otro para la roja. ¿Qué ocurre ahí? ¿Hay buena comunicación entre el árbitro principal y el VAR que está arriba? A ver, nosotros tenemos capacitaciones semanales a los árbitros, porque eso es lo más difícil que se puede ocurrir, que todos los 18 tipos, cuando corran igual, se paren en la misma posición y evalúen de la misma manera una situación que son interpretables. El VAR solamente puede intervenir con tarjetas rojas directas, no se puede meter en las amarillas a los árbitros. Por lo tanto, eso es el trabajo más profundo que tenemos que hacer, y es lo que más nos cuesta en realidad, aunar los criterios y los procedimientos para todas las situaciones que se producen en el fútbol. Entonces, es un trabajo de día a día, y que tratamos de que sea lo mejor posible, pero evidentemente, y a la luz de los hechos, se nos producen siempre situaciones revisables y mejorables.